1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este programa de nutrición comenzó en el 2018 en colaboración con el OHSU Moore Institute. Hemos recibido apoyo del Portland Children's Levy para hacer nuestro trabajo específicamente en Southeast Portland por 3 años. Inicialmente habíamos planeado hacer clases en la comunidad de nutrición y también trabajar con otras organizaciones para hacer clases de cocina tradicional y para asegurarnos que las familias latinas no pasaran por hambre. Hemos tenido que cambiar un poco el plan por la pandemia, pero ellos han sido muy flexibles y entienden que las necesidades ahorita han cambiado un poco, que no podemos hacer clases en persona y que ahorita la gente necesita comida. Durante el siguiente año, empezando desde mayo de este año hasta el próximo junio, vamos a estar con nuestra red de promotores de alimentos en Southeast Portland y ellos van a estar ayudando a las familias uno a uno a encontrar comida y recursos que necesitan. Estoy en la casa, recibo llamadas. Joana, hay una familia que necesita comida. Contacto a las personas que conozco que están trabajando en bancos de comida o en organizaciones que ofrecen este servicio, me conecto con ellos. Bueno, entender la cultura de la gente con la que estamos trabajando, la gente que estamos ayudando, creo que es la parte más importante. No se trata solamente de que habla mi idioma, no se trata solamente de que es una persona que habla español, sino que es una persona que sabe que yo vengo de una familia trabajadora, de una familia que a pesar de las dificultades seguimos trabajando, que yo vengo de una comunidad que me gusta ayudar a los demás, que yo vengo de una comunidad que nos empoderamos los unos a los otros y que sepan eso, que la persona que está enfrente de mí me está ayudando, sepa eso, realmente me quita todos los límites para que yo comparta con esa persona mis necesidades, para que yo tenga la confianza de decirle, ayúdame con una caja de comida. Eso es lo más importante en ese trabajo que estamos haciendo, la confianza en las relaciones. La parte favorita de ser promotora de alimentos es ver las caras de las familias agradecidas que van a tener que brindar de comer a sus hijos y que no se esperaban destapar la caja y ver verduras, frutas, realmente lo que es una despensa de comida. Algo muy importante de nuestro programa es que habla acerca de esas inequidades que existen y las barreras que hay para nuestra comunidad. Y también nuestro programa realmente analiza lo que tenemos que hacer para mejorar esas condiciones y también para traer lo que son nuestros alimentos tradicionales a las familias y fortalecer a nuestras familias por medio de practicar como ellos ya saben cocinar, pero simplemente incluyendo recetas, ingredientes más saludables en nuestras dietas. Entonces es un programa de nutrición que realmente tiene un poquito de todo. Mi parte favorita de este trabajo como promotora de alimentos definitivamente es mirar esas sonrisas de las familias cuando reciben una caja de comida. La satisfacción de que pude ayudar a alguien, la satisfacción de que una persona, una familia no se va a ir a la cama sin comer ese día y sobre todo que pude ayudarles a buscar el servicio, el recurso que necesitaban. Pude escucharlos. Estamos aquí a fortalecer el bienestar de la comunidad latina y invito a quien sea quien quiere ser parte de nuestro programa que nos contacten y nos pueden ayudar y hacer una diferencia en la comunidad.